Euh, chers collègues, je vous prie de reprendre place pour que nous puissions écouter les deux conférences plénières euh, de Margarita Pierini et Pura Fernandez, modérées par Roseline Mojan Martin de l'université d'Angers, professeur émérite de l'université d'Angers, qui nous fait le, le, le grand honneur d'être parmi nous. Donc euh, j'ai bon, quand même toujours plaisir à me retrouver avec, bon, je n'ose pas dire avec mes anciens camarades, parce que bon, pour moi euh, ce sont toujours mes camarades. Et donc euh, pour commencer, euh, je vais donner la parole à la première personne prévue euh, donc dans, euh, pour, dans ce congrès, euh, c'est-à-dire Margarita Pierini. Hein, donc, euh, professeure à l'Université nationale de Quilmes en Argentine. Eh, y bueno, para bueno voy a seguir en español eh, para daros una pequeña idea. Eh, Margarita Pierini eh, realizó sus estudios de letras en la Universidad Católica Argentina, eh, después en la Universidad Nacional Autónoma de México, y ella eh, ha sido docente e investigadora en diversas universidades de México y de Argentina, eh, y ahora eh, es profesora, como os lo decía en la Universidad Nacional de Quilmes. Bueno, entre sus áreas de investigación ¿eh? hay literatura argentina. Del siglo XIX y XX, esencialmente, eh, escritoras argentinas del siglo XX, eh, procesos y eh, estrategias de lectura en la literatura de masas, eh, y esto nos dio la ocasión de conocernos, porque bueno, yo me ocupé mucho de literatura de masas en España, y bueno, digamos que así hicimos contactos eh, gracias a investigadores españoles eh, que se hicieron amigos. Y, bueno, también literatura de viajes. Y, bueno, Margarita, dentro de su actividad, eh, ha integrado también diversos proyectos de carácter internacional. Eh, bueno, no les voy a dar la lista porque hay muchos, eh, son demasiados. Eh, en México, eh, también en la Universidad de Rennes II, eh, en Haute bretagne y aquí también, bueno, coincidimos porque, bueno, yo también estoy en este proyecto. Eh, bueno, y, bueno, también un proyecto desde la Universidad Nacional de La Plata, eh, en Argentina. Y bueno, tampoco eh, les podré leer toda la lista de sus publicaciones, que comeríamos mucho tiempo, eh, pero ella ha publicado varias cosas eh, sobre el escritor latinoamericano del siglo XX, ¿eh? un libro muy reciente que ha salido el año pasado en Madrid y bueno, que les recomiendo. Bueno, también ¿eh? seleccionaré, hablando de lo que más me interesa también a mí, es decir, de sus estudios sobre la colección La novela semanal, ¿eh? una de esas novelas de kiosco argentina ¿eh? y también, bueno, sobre literatura de viajes. Bueno, Margarita, te doy la palabra. <laughs> y te doy también el eh, ¿Se escucha? Sí. Bueno, bueno eh, voy a hablar en español. En primer lugar, agradecer a las autoridades de la asociación esta invitación que me permite volver a esta ciudad muy querida eh, por razones, eh, además de, 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 de la belleza de ciudad, porque aquí nació una escritora de las que. Estábamos trabajando, eh, Gabriel de La Perrier, eh, que fue una de las primeras mujeres al, al instalarse en Argentina de formar parte del Partido Socialista. Y eh, trabajó para la primera ley del trabajo de las mujeres y los niños a principios del siglo XX. Y creo también que algo de lo que nos atrae mucho de Bordeaux, Bordeaux Burdeos, ¿sí? por algo en los sonidos este, hablan a veces de diferentes perspectivas. Esta, esta ciudad que es un camino hacia España, hacia el Atlántico, por la que salieron tantas personas hacia América del Sur eh, y, y no solamente América del Sur, es decir, este, este paso hacia eh, entre España, América, Francia, España, etcétera. Y recordaba, además de, de todo lo que hoy se, se mencionaba, como en un momento los niños españoles de la República, los que van a ir a, a ser recibidos por México, salieron de justamente esta ciudad. ¿sí? Un, un recuerdo para esta, este espacio eh, abierto y, y, y generoso. ¿sí? Bueno, quiero ahora eh, trabajar sobre, exponer un poco esta, esta conferencia a la que le puse como título Generaciones y Semblanzas, lazos de familia en la construcción de redes culturales en la Argentina. Por un azar, este, que creo que también habla de afinidades, el, la conferencia de mi colega de Pura Fernández tiene, pensamos en esa misma obra, ¿no es cierto?, de la, del, de la literatura española clásica, tan, tan, este, tan felizmente denominada, ¿sí? Creo que habla además de una vinculación generacional con los estudios filológicos, ¿verdad? Este, bueno. Eh, bueno, quería, quería yo un poco comentar cómo parto para, para desarrollar este, este tema de una escena que siempre me pareció muy significativa. Es decir, en, en un momento en un teatro de Buenos Aires, mitad del siglo XIX, 1850 y pico, eh, alguien se pone de pie y a voz en cuello desafía a un duelo a otro de los presentes. ¿sí? De, de la significación del teatro como lugar de sociabilidad, después pues, si me da tiempo hablaré un poquito más, pero es algo que está en la mente de todos. Pero pensemos en estas sociedades todavía bastante pequeñas, concentradas. En, en ese espacio todos más o menos se conocen y entienden los códigos y el por qué alguien está haciendo ese desafío a duelo en un lugar que habitualmente no era el más. Adecuado. ¿sí? En este caso, el que desafía duelo es, poco después de la caída de, de, el del gobernador Juan Manuel de Rosas, es su sobrino y su, su desafiado es el novelista José Mármol, autor de una de las primeras novelas argentinas, una novela histórica. Eh, digo histórica porque tiene habría mucho para decir ahí eh, que en un pasaje en realidad en dos frases de la novela hablaba de su madre de Agustina con términos este, poco respetuosos ¿sí? eh, entonces a partir de ahí pensando bueno qué quiere decir esa escena cómo se la puede leer cómo del del momento uno puede ir profundizando qué es lo que está en la mente qué es lo que está en la sensibilidad de los presentes, que pueden entender lo que está ocurriendo. Eh, pensé, bueno, es, es como una especie de hilo conductor para ver tres momentos en la evolución de estas redes familiares y culturales en la Argentina. Sí, a lo largo tomo aproximadamente un siglo, que es el que va a marcar el paso desde una sociedad todavía colonial, podríamos decir, hasta la sociedad ya abierta a la inmigración. Con los, eh, los beneficios y los resquemores que va a traer esa, esa nueva población a los que antes eran los únicos ocupantes del, del teatro. ¿sí? Las tres escenas, los tres episodios en el teatro, son en un caso esta, esta escena que viene de eh, la ficción de, de Amalia, después la crónica de un viajero y por último de un libro de memoria, ¿sí? es decir, tres escenas en un teatro. Y ahora. Voy a ir leyendo para no eh, colgarme en el tiempo, ¿sí? Bueno, eh, la primera escena, eh, un desafío en plena función. La escena tiene lugar en el Teatro Argentino, Buenos Aires, hacia 1854, poco después de la caída de Juan Manuel de Rosas, que había gobernado el país durante dos décadas, despertando, como sabemos, adhesiones y enemistades igualmente fervientes. Creo que en toda la historia latinoamericana hay figuras que son como que marcan no solamente un momento histórico, sino eh, que quiénes están de un lado, quiénes están del otro y cómo se los recuerda a favor o no durante muchas décadas. Eh, bueno, como suele suceder después de la derrota de un régimen autoritario, la hostilidad entre vencidos y vencedores se manifiesta en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Y en esta sociedad que conserva todavía en gran medida la estructura y los hábitos de los tiempos coloniales, en esta gran aldea donde todos se conocen, el espacio público es una caja de resonancia privilegiada para esos ajustes de cuentas. En este caso, el desafío se va a dar entre Lucio Mancilla, el sobrino de Rosas, José Mármol, el escritor. Y la madre de Mansilla que había sido convertida en personaje de ficción histórica, Agustina Rosas de Mansilla. Lo que saben los espectadores, es decir, en esta sociedad reducida, más o menos todos tienen, comparten ciertos saberes. ¿sí? Lo que saben los espectadores es que Lucio ya ha desafiado a duelo a muchos adversarios, 16 desafíos en estos años, por defender el honor de sus padres. Su padre era un general. Este, que fue una de las grandes figuras militares de la época de rosa, y Agustina, su madre, la hermana menor, predilecta, famosa por su belleza, etc. Volveremos después sobre ella porque es una figura que atraviesa como Rosa el momento. También se sabe, no todos, pero además estas cosas son de las que se dicen en voz baja, que Mármol, es decir, el que está eh, el ofensor, digamos, de la madre de. de de Lucio, que también ha atacado a Rosas a través de sus poemas, crónicas, etc. Es hijo natural de otro general rosista, del de general Tomás Guido, que ha sido su embajador, embajador de Rosas en la Corte de Brasil. ¿sí? Eh, después la investigación un poco va a descubrir por qué eh, este joven al que se acusaba de pasar secretos al enemigo va a estar muy poco tiempo en la cárcel. ¿Sí? Entre el público que está presenciando la escena dentro de estas familias, tal vez se encuentre otro de los hijos del general, que va a ser el poeta Carlos Guido y Espano, viajero eh, en una época en que no era tan frecuente por eh, países de América y fundamentalmente él cuenta en sus memorias que estuvo acá en París en el año 48 y participó en las barricadas. ¿Sí? Una, una línea interesante para continuar. Eh, bueno, sobre el impacto de la figura de Rosas, este, que ha sido bastante trabajado por críticos como Adolfo Prieto, eh, simplemente quiero recordar, este, porque está en, en la mente de todos, eh, de qué manera crea una especie de magnetismo en la cual, a través del cual eh, amigos y oponentes lo van a mencionar siempre. Es una especie de obsesión, ¿sí? Eh, estas familias que están reunidas en ese teatro, algunas de las cuales forman parte de la familia Rosas, otra de sus opositores, en algún momento van a tratar de paliar esas hostilidades porque en definitiva forman parte de una misma clase, forman parte de vínculos familiares que no se rompen por las oposiciones políticas. De hecho, este mismo mancilla del que hablamos, en una biografía de su tío que va a escribir a fines del 19 ya mucho más este, sosegada la estas hostilidades va a recordar otra forma de fraternidad eh, que era propia de esa época y que era ser hermano de leche sí es decir y ahí él relata que las dos familias más enemistadas rosas y lavalle sin embargo sus madres habían amamantado mutuamente a los hijos de su amiga agustina o dolores lavalle ¿sí? Otro lazo que tenemos que tener en cuenta, eh, que atraviesa toda la historia latinoamericana, es el fuerte vínculo que da ser padrino de bautismo, ¿sí? o ser compadre de alguien. ¿sí? Es decir, muchas veces es tan fuerte o más quizá que la relación de sangre. Eh, estas prácticas se van a insertar en un ámbito familiar entre nos. Donde la pertenencia al hogar doméstico no se limita a las fronteras de puertas adentro, sino que se circula, recordemos estas ciudades pequeñas, de una casa a otra. Están todos relacionados, siempre hay un pariente en común, sin mencionar, bueno, lo que decía hace un momento, ese vínculo estrecho que, const que construye el padrinazgo. ¿sí? Visibles o in invisibilizados, hijos y antenados, según el dicho de la época, esos lazos están presentes en la conciencia colectiva de la clase y también en la mirada permanente de los de abajo, la numerosa servidumbre de estas grandes familias que conocen sus secretos y en algún momento van a filtrar su voz a través de la ficción. Recordemos ya en la narrativa a partir del 80, 1880, se ponen, eh, se hacen presentes los criados, toda la numerosísima servidumbre. Normalmente en esta época, a través del de escritor culto que se supone que presta su voz a, estos, eh, a este otro sector. Sí. En una de las novelas famosas del naturalismo argentino en la sangre, eh, con toda la connotación este, que tiene, eh, el protagonista es hijo de inmigrantes y en algún momento habla de que él es hijo legítimo, aunque fuera pobre y no lo que ocurría en estas grandes casas. Este, entre las diferentes personas que allí vivían. ¿sí? Eso en general también es algo no verbalizado. Eh, sí se va a hacer hincapié en eh, de quién se es pariente cuando esto da honor, fama, prestigio, etc. ¿sí? Eh, en los tiempos en que Mansilla, el joven Mansilla, formaba parte de la élite del poder, eh, podían un poco ser. Humoristas, irónicos, él y sus compañeros, frente a sus, an sus ancestros, digamos, sus abuelos, que apelaban a descendemos de tal, de tal, de tal. ¿sí? Quiero citar este, una frase de la abuela de Mansilla, que parece que era bastante famosa por su carácter, y en un momento le dice a su esposo, esto es año 1800, que estaban como compitiendo quién tenía más antecesores este, ilustres. Agustina le dice a su marido, yo desciendo de los duques de Normandía. Y mira Rosa, si me apuras mucho, he de probarte que soy pariente de María Santísima. Esto va a ser tomado con ironía por los jóvenes, ¿sí? En el momento en que esto parecía cosa de viejos. Eh, sin embargo, en algún momento en que Mancilla ve, y los suyos ven que decae su prestigio y su poder porque hay nuevos grupos. En la economía, en la política, etc. Sin embargo, van a apelar al mismo recurso. Sí, quiero citar algo porque después lo veremos reproducido en el siglo XX. Eh, dice, bueno, mi madre sabía un discurso porque se lo había hecho aprender mi tío, don Francisco Seguí, esposo de mi tía, doña Andrea Ortiz de Rosa, tío del doctor Esteves Seguí, el jurisconsulto gran amigo de Rivadavia. ¿Sí? Es decir, esta generación que da un prestigio. Eh, en este sentido, imposible no mencionar a Sarmiento en la literatura argentina, la figura de Sarmiento desempeña aquí un lugar original, porque por un lado necesita adherir a los valores de su medio y por otro lado va a buscar diferenciarse de ellos. Sarmiento, recordemos, es un hidalgo pobre de una provincia empobrecida, cuando se destruyen las economías regionales. En las antípodas de Agustina Rosas, la madre bella y rica de... Eh, Lucio Mancilla, la madre de Sarmiento, recordemos también, es una mujer que, según él escribe, tenía rasgos casi masculinos y además trabaja con sus manos para sostener a su familia en los límites de una pobreza digna, muchas veces al borde de la indigencia. Entonces, lo que va a hacer Sarmiento es contraponer la pobreza de su familia, pobreza humillante para el pensamiento de, de la época, con una pariente que sí era rica y poderosa, Doña Antonia Irarrázaval, que en su casa colonial, algo que deslumbra en el recuerdo al joven sarmiento, una o dos veces por año sacaba a solear toda la plata que tenía en su casa, cubría en el patio y se ponía a tomar sol y a sacarles mo las monedas, los pesos fuertes, la vajilla, sí. Entonces es como una escena que ha trabajado Ricardo Piglia, bastante surrealista. ¿sí? Eh, por otro lado, también Sarmiento va a apelar, aunque él no fuera un hombre demasiado creyente, a que es eh, sobrino del obispo de Cuyo. ¿sí? Entonces, en su viaje, en uno de sus viajes, recordemos las cartas, que cada una está dirigida a, alguna, a alguno de sus amigos, cuando está en Roma le escribe a su tío. José Manuel Quiroga y Sarmiento. ¿sí? Es decir, son formas de apelar a los lazos de familia para obtener eh, un reconocimiento, algo de lo cual, como sabemos, también estaba tan ávido este, este joven. ¿sí? Eh, quiero volver ahora a la escena del, del teatro argentino. ¿Sí? Eh, a partir de la caída de Rosas, va, los que estaban antes en el exilio van a regresar al país, algunos regresan con sus hijos, y hacen eh, no solamente memoria, sino que esa proscripción les va a servir para afianzarse en el gobierno, en los diferentes cargos. ¿sí? Y aquí también es bastante visible la, eh, la fuerza que tienen estas relaciones familiares, ¿sí? de una manera que. Eh, décadas después ya no sería tan comprensible. Voy a apelar a un caso, me voy a quedar solamente con este. Eh, Miguel Cané eh, vivió en la segunda mitad del siglo XIX, había nacido en Montevideo durante el exilio de sus padres, iba ¿sí? a ser una de las grandes figuras de la generación del 80. Uno de sus libros más difundidos es Juvenilia, que escribe en el año 84, sobre sus... Son memorias escolares, eso es una de las características interesantes del de marco que él elige para sus recuerdos. Eh, cuando estudia en el Colegio Nacional Buenos Aires, tiene una escena que considero muy significativa. Él tenía 12-13 años en un momento de indisciplina. Uno de los profesores, que era un, el profesor Amadeo Jack, famoso eh, en el recuerdo de sus, de, de sus estudiantes, eh, decide expulsarlo. ¿Mm? Y la expulsión no implicaría hablar por teléfono a los padres, en un anacronismo disparatado, sino con sus petates a la calle. ¿sí? Lo deja en la plaza. Este, lo, que, lo que cuenta Cané... Eh, que no va a tener eh, ningún reproche para este profesor, hoy diríamos no demasiado pedagógico, es que cuando él estaba sentado ahí sintiéndose una especie de David Copperfield, pasa un hombre, lo conoció, lo reconoció eh, y se lo llevó a su casa, porque era amigo de sus hijos. El hombre no era cualquier persona, sino que era el presidente de la República, ¿sí? era en ese momento Marcos Paz. Eh, bueno, un hombre dice muy bondadoso. Lo interesante es que eh, cuando escribe Stocané, 20 años después de ocurrido el episodio, no muestra ninguna sorpresa, es decir, na naturaliza absolutamente la escena en la cual este chico es recogido por el presidente de la República y llevado a su hogar. Sí. Eh, décadas después, eso sería bastante impensable. Algo que en esta etapa apenas va a ser mencionado y sin embargo tiene mucho que ver con estas redes de familia y son el sustento de las redes culturales, es la mención al dinero. ¿sí? Eh, se ha visto en la crítica que en realidad el dinero empieza a ser un factor, en la crítica de la literatura argentina, el dinero empieza a ser un factor muy presente, pues determinante obviamente lo ha sido siempre, pero muy presente a partir de la generación del 80. ¿sí? Si no, es una de las cosas que se eh, obtura, digamos, en la mención. Eh, vuelvo a mencionar un episodio narrado por Lucio Mancilla, tan rico para, para interpretar esta, esta época, ¿sí? más de una obra no muy orgánica, pero sí muy abundante. En una de sus crónicas, él escribió una columna semanal en un periódico, hace un homenaje a Anacarsis Lanús. Y lo quiero mencionar también porque, como podemos ver desde el nombre, Anacarsis y el apellido castellanizado en, en Lanús, eh, es un inmigrante francés llegado a mitad del siglo XIX y que va a adquirir rápidamente una gran prosperidad. Eh, en parte como proveedor del ejército argentino en la guerra del Paraguay. ¿sí? La escena que cuenta Mancilla es que Lanús, que era entre otras cosas un admirador secreto de su madre, eh, la sigue una noche, es un episodio contado como si fuera un folletín, la sigue una noche y ve que ella, con un velo que la, que la tapa, va a un prestamista a empeñar sus joyas. ¿Por qué las empeña? Porque tenía que mantener el... Esplendor de su casa, daba una cena, etc. ¿sí? Bueno, eh, Lanús rescata las joyas, etcétera. Es decir, ahí aparece mencionado el dinero, y uno diría el dinero que alguien emplea para eh, socorrer a una dama a la que admira. ¿sí? Eh, sin embargo, el elogio de Lucio lo va a presentar como un hombre íntegro, un par, ¿sí? eh, lo cual implica ya el reconocimiento de estos hombres nuevos en la sociedad en la política que a partir de su fortuna van a cimentar su incorporación a los ámbitos antes reservados a unas pocas familias. Adelanto, una incorporación que por cierto no va a ser procesada sin recelos por los integrantes de ese círculo al que los Mancilla pertenecen desde varias generaciones atrás. Paso ahora, me detuve bastante en esta época porque es como especialmente significativa de una forma de relaciones en, cuando se hablaba de un entrenos. La segunda escena va a marcar en cambio cómo se vive la invasión de los otros, y el término invasión está en los textos. En este caso es en el Teatro Colón, durante una representación de la ópera Parsifal. Un viajero conversa con el amigo que lo acompaña y se prodiga en elogios hacia el cuadro encantador de las bellezas femeninas que pueblan Pablos, eh, Palcos y Plateas. Perdón. Pero el amigo disiente ¿sí? le dice, si hubiera usted visto esto hace algún tiempo, cuando solo nuestra aristocracia ocupaba los palcos, ahora todos nuestros grandes teatros comienzan a ser invadidos por las nuevas capas sociales que ni en gustos, ni en modales, ni en belleza pueden compararse con las antiguas. Dice, antes uno venía al teatro y todos los palcos estaban poblados por... Caras familiares. Esto era una verdadera reunión de familia. Ahora, en una noche de estreno, yo no podría citarle a usted los nombres de la mitad de las familias que ocupan los palcos. Esta escena corresponde al año 1914. El viajero es el escritor Enrique Gómez Carrillo, que visitó Buenos Aires un par de meses y redactó, a pedido de sus amigos de la Nación, las charlas que compartieron. ¿Sí? Eh, estas palabras del de amigo no identificado van a reflejar cabalmente el sentimiento de melancolía con el que desde la élite, a la que califica sin reparos como aristocracia, va reduciéndose a un grupo que hace patente su sensación de desplazamiento y ajenidad frente a la invasión de los extranjeros. Las campañas de fomento de la inmigración, que fueron política del Estado, lograron su objetivo de atraer brazos para las industrias, la tierra, etc. Pero los efectos no deseados se revelan en las palabras de este amigo que puede comprobar ya, aunque sea con melancolía, lo que es una realidad irreversible. Las tensiones sobre esto que calificaban desde este sector del aluvión migratorio van a estar de manifiesto en muchos textos, en la narrativa, en la crónica, en los discursos parlamentarios y finalmente en la eh, redacción y aprobación de una ley. Obra también de Miguel Cané, que es la ley de residencia para la expulsión de extranjeros indeseables, ¿sí? ese era el nombre. La ley de residencia estuvo en vigencia desde el año 1902 hasta 1960. ¿sí? Eh, el tema del dinero ya va a ser mucho más visibilizado, sobre todo porque, yendo a nuestro tema, al de la cultura, eh, los hijos de inmigrantes van a querer acceder a la ciudad letrada y van a estar participando en lo que el periodismo, las publicaciones baratas ponen a su alcance. Esto va a despertar también una protesta cuando se habla de, usando el término de Saint-Beuf, la literatura industrial. Y haciendo la distinción, un escritor, un artista no tiene que preocuparse por el dinero. El consejo que daba uno de estos críticos era... Eh, realista y al mismo tiempo un poco inalcanzable. Decía, ¿sí? o la mejor solución para un escritor es haber nacido rico. De esta manera puede prescindir de este, lo que contamina a veces su inspiración. ¿sí? Esto lo dice a principios del siglo XX. Bueno, no es obviamente el camino que siguen la mayor parte de los escritores, estos hijos de... La inmigración, o en una, en una sociedad donde en la bolsa de valores culturales la producción artística no ocupa un lugar demasiado destacado. Y voy ahora al último episodio eh, que titulo Un boicot al presidente de la nación, porque eh, como sabemos, estas, estos cambios sociales van de la mano, eh, o el emergente es eh, la serie de modificaciones. En la, en la situación política y en la relación de fuerzas que se da entre los diferentes grupos. ¿sí? Esta escena otra vez va a ser en el Teatro Colón. Es una función de gala en una fecha patria, 25 de mayo. Quien preside la función es el presidente Hipólito Yrigoyen, como sabemos, el primero que llega al poder a través del voto universal en el año 16. Voto, bueno, lo de universal no implicaba a las mujeres hasta mitad del siglo. Eh, bueno, el hecho de que él sea elegido marca el fin de los gobiernos conservadores y va a ser bastante hostilizado por esos sectores. ¿sí? En este caso, las familias de la alta sociedad se han puesto de acuerdo. Aquí sí, ya existe el teléfono, es un bien más o menos común entre ciertos grupos para no asistir a la función. Eh, el espectáculo de los palcos vacíos debe poner de manifiesto el rechazo de los sectores decentes hacia este político y sus seguidores, a los que la oposición definía como la chusma radical. El testigo y narrador es una niña de 10 años, María Rosa Oliver, que recuerda en sus memorias ese episodio, ¿sí? Y cómo efectivamente estaban vacíos los palcos, las plateas, y en cambio había más gente a medida que se ascendía hacia los sectores de menor este costo. ¿Mm? Eh, ella escribe... Esta, estos recuerdos, unos 50 años después, y están mediados no solo por la memoria, sino por el lugar que ella eh, desempeñó, eh, defensora de las ideas republicanas, del antifascismo. Eh, cercana al Partido Comunista, defensora de todas las luchas por la paz. ¿sí? Entonces, es muy crítica también sobre las actitudes de su sociedad. ¿sí? Eh, paralelamente, eh, su gran amiga, aunque muchas veces no compartieran las mismas ideas, Victoria Ocampo, va a recordar con nostalgia la época en la cual. Las calles de la ciudad de Buenos Aires tenían los nombres de familiares y amigos. Y ¿sí? era, dice, el país entero, cito a Victoria, estaba poblado de fechas históricas con aire de cumpleaños. Happy birthday, caseros. ¿sí? Ahora, los tiempos han cambiado a pesar de estos recuerdos nostálgicos y las redes culturales ya no se constituyen exclusivamente sobre los vínculos de familia. Estamos hablando de 1920, 1930. De todos modos, para los nuevos, que en muchos casos son inmigrantes o hijos de la inmigración, el lugar que aspiran a ocupar no se conquista sin esfuerzo. Uno de estos hijos de inmigrantes, Roberto Art, tiene una frase donde dice... Que es por prepotencia de trabajo, él va a lograr lo que ha eh, conseguido, un, espacio en la un gran espacio en la cultura argentina. ¿sí? Porque no tienen ya padres ni padrinos ilustres que hagan los prólogos de sus libros o incluso financien su primera edición. ¿sí? En esta nueva etapa, el padre intelectual, la prim el primer libro publicado, eso que ocupa un lugar tan central en las memorias, de los escritores, de los artistas en general, van a ser o un escritor que era vecino de su barrio o alguien que estaba en la tertulia de un periódico y eh, iba con una recomendación o en la biblioteca que alguien dirige, etcétera. ¿sí? no por ello dejan de tener peso e influencia las conexiones con los sectores que de alguna manera mantienen la tradición del poder político. Esto me atrevería a decir que sigue hasta el presente. ¿sí? Las revistas de la vanguardia, Martín Fierro, Proa, las asociaciones como Amigos del Arte, van a buscar estos mecenas. ¿sí? Pero han perdido su lugar como figuras de autoridad. En este sentido, traigo para concluir, y saliéndome de los marcos propuestos para esta conferencia, que termina en 1930, una carta, vuelvo a retomar a María Rosa Oliver, siempre muy aguda en sus comentarios. En el año 72, 1972, le escribe a su amigo Eugenio Guasta en una correspondencia que se ha publicado no hace mucho tiempo sobre unas recientes declaraciones de Borges en la Nación. Eh, era conocido de ambos, por supuesto. Eh, lo tomo porque vamos a ver que hay una reiteración de cierta manera de apelar a eh, los parientes. Eh, mirada desde otra luz. ¿sí? Bueno, eh, menciona María Rosa lo que decía Borges. Dice, dice cosas como esta, que lo malo respecto de los negros fue enseñarles a leer y escribir porque así se enteraron de que fueron esclavos, que Suiza no es un país aburrido porque las esquinas de sus calles son todas diferentes, ¿sí? que su abuela le contaba, que su tía le decía cómo habrán sido los desatinos que hasta los Casares eh, o campo les chocaron. Las referencias de autoridad de Borges nos remiten a las de Mancilla, 80 años atrás, ¿sí? es decir, son los parientes, algunos parientes los que tienen esta voz a la que se apela, pero eh, vemos aquí la distancia como para que puedan ser objeto de humor, un humor tolerante eh, o no, en el diálogo entre estos dos amigos que, por cierto, conocen muy bien los códigos de estas familias y detectan... Eh, lo que puede tener de, eh, de pasado. ¿sí? Eh, para terminar este, con, esta, con esta presentación, ¿sí? decíamos, el teatro, con la tradición que tiene la litera, en la literatura universal, va a ser, en palabras de Bastín, un cronotopo especialmente fecundo para el análisis. ¿verdad? Eh, uno podría sumar, cada uno en su recuerdo, en su lectura, puede sumar escenas de teatro que detienen de pronto la acción eh, y propician encuentros que en otros lugares no serían posibles, ¿sí? donde se reúnen lo público, lo privado, eh, lo oficial, lo íntimo, lo serio y lo frívolo, etcétera, etcétera. ¿sí? Eh, en la primera escena que señalé, que, que seleccioné, eh, encontramos esa sociedad en la que todos se conocen, por lo menos todos los que pueden ir al, al teatro argentino, eh, reflejan esa sociedad reducida donde las redes culturales, no quiero ser absoluta porque siempre hay algún caso distinto, pero yo no podría recordar en la literatura argentina algún nombre en ese periodo que no tenga vinculaciones con eh, alguien, ¿sí? eh, eh, o, ya sea más... Este, gala de esas vinculaciones. ¿sí? Eh, 50 años más tarde, la llegada de los otros, ¿sí? que aspiran a participar no solo en el campo del trabajo manual, sino en el mundo de la cultura, los nuevos bárbaros, porque van a ser presentados así, que entre otros signos de su otra edad no dominan la lengua ni los acentos nativos, van a transformar profundamente este paisaje cultural. Sin embargo, con esto termino, es pues, algo que encontré. Cuando estaba cerrando esta, esta conferencia, aparece algún signo de esa eh, forma de ver a la sociedad. Eh, la primera película argentina, filmada también en 1914, en película muda, va a ser justamente sobre esta novela modelo que es Amalia. ¿sí? Ahora, la película fue filmada siguiendo los usos de, de, de esa época. Eh, como algo eh, organizado por las damas de la Sociedad de Beneficencia para obtener eh, fondos para su sociedad. Es decir, no estamos en el cine como un producto de entretenimiento y un producto además comercial. ¿sí? Entonces, esa película, la primera Argentina, va a ser eh, filmada por la Sociedad de Beneficencia con las damas que la componen y la protagonista tampoco va a ser una actriz profesional, va a ser una señorita que puede, eh, no sé si hablar de sus méritos artísticos, pero sí de sus apellidos, ¿sí? Susana Larreta y Quintana. Entonces, eh, tal vez haya sonado también como algo anacrónico esta, esta presentación, eh, pero va a ser reproducida un siglo después eh, en una proyección digital. En el Teatro Colón. ¿sí? Es decir, cierro con esta, eh, con esta Amalia que promovía duelos en el siglo XIX y que va a ser objeto de homenajes en, nada, hace un mes ¿sí? en, en Buenos Aires. ¿sí? Para dejar abiertas, en realidad, cantidad de tramas y redes este, eh, que pueden ser infinitas, pero. No, pero bueno, que.